bienvenidos a su programa favorito, por supuesto, que está rayando en sintonía. Quiero agradecer a mi maravilloso jurado que siempre nos acompaña. Fuerte las palmas para ellos. Y a mi hermoso elenco, mi hermoso elenco. ¡Dama! ¿Sí o no, causa? Ahí está. Con las chicas regias espectaculares. Y por supuesto, quiero agradecer a ese público maravilloso que nos sigue cada sábado. Miren este maravilloso vestido. Por favor, Lucy, acompáñame a modelar esta belleza. Eso, esta madre. Belleza. Vamos, esta vamos a modelar. Vamos, modelar. Vamos. Tíos son nuevos, pero la madre. Gracias. Siliana Butit y Antonio Grau, lo máximo. Yo sobria y tú elegantísima. Muy lindo los dos. Gracias, Siliana Butit. Muchísimas gracias de Antonio Grau. Ahora eso. Sí te dejo para que continúes con este show. Aplauso, por favor. Maravilloso. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Mi vestido lleno de perlas. La semana pasada, un participante dejó la pena. Bueno, ahora quedaron 5 participantes. Ellos eligieron un tema libre. Así que vamos a ver qué tal lo han hecho, porque han tenido toda la semana para practicar. Hay que recordar. Perdón, que tenemos... perdón, libre quiere decir cualquier personaje. Claro, tema libre. Ellos ya van a elegir. Muy bien. Pero hay que recordar. Claro, porque bota la pelota. No, pero por favor, señora Gloria, ya comienza. Disculpa, más bien, ¿por qué no me ayuda a hacer recordar a la gente cuáles son los premios que se van a llevar? Bueno, yo le voy a decir que el primer lugar es 4.000 soles y una computadora gamer. El segundo lugar es una scooter eléctrica. Y el tercer lugar, para tus ojazos, una pantalla de 55 pulgadas. ¡Ay, ay, 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 ay! Me lo llevo. Y acá estoy con la maravillosa copa de Yo Imito Acá. Aquí, yo imito a que se lo llevara. A mí sí me gusta que se puse. Claro, así, ¿no? Del otro lado, es natural. Claro, es natural, señor. ¡Bravo, Mariela! ¡Epa! Ya le cambió el nombre al programa. Yo invito acá. Acá está la copa. Es que la señora Gloria me molesta, no me deja. La mala vibra, señora. Vamos con el primer participante de frente. Con ustedes está Alex Vega de Cusco. Él llega con su coach, Dayanita. Qué guapo, ¿ah? ¿Eh? Dayanita, ¿todo bien? Sí, estamos ya, un poco, bueno, yo un poco nerviosa. ¿Por qué? Es que con el chico ha sido un poco difícil la semana que hemos ensayado. ¿Cómo difícil? Porque tú sabes que él no es de acá. Ya, pues claro. Él vive en Chiclayo. No, de Cusco. ¡De Cusco! No, es que lo que pasa es que él vive de Cusco. Pues. Ah, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tuvimos... No había mucha compenetración. No había exacto, no había una conexión. Recién cuando nos hemos juntado acá en el estudio, recién pudimos ensayar. ¿Pero todo bien con ella? Todo bien. ¿Tú imitas a...? Luis Miguel. ¡Caray! Igualito. Vamos a ver qué sorpresas nos traen ahora los participantes. Pónganse en su sitio. Pónganse en su sitio. Más pareces a Edwin Sierra, pero en fin. ¡Vamos! Ahora sí. ¡Ah! Verdad, me acabo de acordar. Sí. Importantísimo lo que voy a decir. Ahora los participantes tendrán un obstáculo. Ay, a ver. Así es, no va a ser fácil, no señores, que será el tiempo. Tienen hasta 2 minutos. Si se pasan de ese tiempo, sonará una chicharra. Que suene la chicharra, por favor. Ya está. ¡Ay, qué nervios! ¿Ah? ¡Qué original! Claro, pues, es que tan fácil tampoco no se la podían llevar. ¡Qué originalidad! ¿No? Ah, sí. Esa es la creatividad de este hermoso programa. Así que ya estás listo, habrán ensayado con sus 2 minutos. Sí, tenemos, exacto. Hemos cortado un poco. Uy, no te puedo. Lo que tanto quieren. Muy bien, perfecto. Cortaron ya. Hay un corte ya. Entonces, ¿están preparados? A 3, 2, 1, yo imito a... Nuevamente estoy en el Perú y voy a comer mi plato bandera, mi ceviche. ¡Mozo! ¡Ay, ay, ay! Hola, ¿qué tal? Buenas, sírvese. ¡No! ¡No!
¡Luis Miguel! ¡No! Ay, de verdad, mi cantante fan número uno de todo el universo. Estoy súper feliz contigo. Se hace lo que se puede. Es más, te comento que tengo loca a todas las chicas. Ay, eso sí, déjame además, decirte que a todas las mujeres las tienes loca. Por donde vayas, todas empiezan a gritar por ti. Déjame decirte que he sacado una cita hasta el 2025 a todas las chicas porque las vuelvo locas. De verdad, sí, tienes mucha razón, porque cuando yo hago delivery, todo Canevaro, las viejitas se alocan por ti. Todas. Ahí me lo llevas a Yuca. No te preocupes. Más bien voy a empezar a pedir. Pide lo que quieras, que acá estoy para complacer. A ver, por favor, me traes un liche de leche de tigre. Leche de tigre. Oye, qué piña estás, discúlpame. Justo el tigre se acaba de dormir porque ayer sábado tuvo una noche bien larga en el Parque de las Leyendas. ¿Eh? Así que tú tranquilo. Entonces me traes un ojo de uva. Un ojo de... Oye, discúlpame, pero el ojo de uva se acaba de ir a los más... Al oftalmólogo. Hasta en esa petrana. A eso. Entonces, y, ¿no me quieres atender? No es que no te quiera atender. Lo que pasa es que... Ven para acá, Max. No. Con que no me quieres atender. No es eso, es que lo que pasa es que... ¿Quieres para contar cómo llegaste aquí? No. ¡Dilo, dilo! ¿Ya no te acuerdas cuando me decías, Jorgito, ven con el narizón Dani al teatro para que me veas y mostrarte mi talento? No es eso. ¿Ya no te acuerdas cuando me decías por el WhatsApp, ahora que Carlitos Vilches se va, no, mételo al elenco a mi enamorado? ¡No! Oye, no. Sonó la chicharra. Perdón, usted me ha comparado con su novio, no, me parece. Escúchame, eso está raro. Acá ha habido ciertas... No, ciertas... estoy equivocando. Es un chiste. Es un no, chiste. Pero no eso sé si será el chiste. Parte de lo que yo voy a hacer una preguntita. Yo quiero saber quién es Max. Porque creo que te equivocaste. Mi hermano, que queda en Pucallpa. ¡Ah, tu hermano! Ya, bueno, fuerte la palma. Vamos a ver qué opina. Entonces, el jurado, comenzamos. Uy, yo la veo bien seria. Qué miedo esa mirada así de esos ojos. Lucy Vasigalupo, ¿qué va a decir? Ok, Alex, mira, tú tienes mucho talento, ¿no? Mm. Durante estas semanas hemos estado viendo tu desenvolvimiento. Tienes carisma, tienes muchos recursos, tienes esa vis cómica, definitivamente la tienes. Todos los que están acá son ya, pues, ganadores, digamos. Pero este es un concurso y estamos buscando al mejor. Yo creo que en esta oportunidad, en este personaje, le ha faltado un poco más de fuerza. No sé, siento que le faltó un poco más en el tema de llegar de la voz, un poco más de mímicas que tiene este personaje, que le has podido, digamos, sacar más el jugo a este personaje que es tan histriónico, tan egocéntrico, ¿no? Entonces, has podido sacarle quizás un poquito más. No está mal, pero tú, Alex, siento que tienes para más. Ah, muy bien. Vamos a ver el puntaje entonces a la cuenta de 3, 2, 1. Jurado. ¡Ay! Pero todavía no te me sientas mal porque todavía no está nada dicho. Así que muy bien. Siguiente participante. Llega. Él ha estado sacando muy buenos puntajes con ustedes. Carlos Olaya. Y viene con Cachito. Impresionante la caracterización. ¿Todo bien? No lo quería decir. No, dilo, pero nomás, dilo. ¿Te pareces a mi amiga Lucy Vasigalupo? Mi hermana mayor. Mayor, no seas sinvergüenza. Tampoco. Tampoco, Carlos. ¿Todo listo? Todo listo. ¿Todo bien? Perfecto. ¿Preparados Estallado. Entonces? Preparados. Ya saben que tienen... 2 minutos. Si no, la chicharra suena. El paralizador. 3, 2, 1. Yo imito a... ¡Ahora sí! Señora, buenas. ¿Qué le puedo servir? A mí no me tiene que servir nada, señor. El bogacho es mi marido. Señora, pero esa es una manera como brindarle mi respeto. Yo no brindo ni me tiene que servir nada, señor. ¿No entiende? ¿Cómo le hablo, señora? Bueno, entonces, ¿cómo la atiendo? Ese es diferente, señor.
Sí, es diferente. He venido a comprar un trago a mi cholo. Lo que pasa es que tiene síndrome de abstinencia, señor. ¿Síndrome de abstinencia? Mm. O sea que su marido hace mucho tiempo que no toma. Mucho tiempo, señor. Hace 5 minutos, señor. ¡Cinco minutos! ¡Dios mío, este es alcohólico! Usted no sabe cómo mi cholo, no sabe las cosas que pasó con mi cholo. Cómo extraña el Perú, el Melody. Cómo extraña venir a tomar unos tragos con su mejor amigo. No sabe cómo se llama. ¿Y quién es su mejor amigo? Yuca, señor. ¡Dios mío! Yo también extraño el Perú, señor. ¿También extraña el Perú usted? Pero para llevarme los guacos y las momias que se me quedaron por acá, señor. O sea que su esposo tiene un problema bien delicado. Mucho alcohol, mucho licor. Usted tiene que prácticamente cortar, señor. Ella no debe tomar ya. Debe dejar el trago. Ella lo dejó, señor. Sino que nunca se acuerda dónde lo deja este chojo. Mire, señora, la verdad que yo tengo unos traguitos especiales. Sobre todo tengo un vino cosecha del año 1960. Le va a encantar. Vino joven, ese es su nombre, vino joven. ¿Qué le parece? ¿Te lo preparo? Vino joven, señor. Sí, vino joven, el de acá es. Así vino mi cholo, señor, a mi vida. ¿Sí? Vino joven. Sano, santo y sagrado. Me acuerdo aquellas noches donde recorría mi cuerpo. ¡Dios mío! Como las líneas de Nazca, señor. ¡Oh! O sea que le trae recuerdo. Sí, señor. No, no toqué mucho, señor. No, ya que me incentivo a esto, ¿no tiene un traguito por ahí para calentar un poco las noches? Señora. Es que... ¡Muy bien! Ábrame paso. A mí me gustó, me he divertido y he visto el jurado que se está riendo también así. Vamos a ver qué dice Joseph. Mira, Carlos, tú eres admirable, ¿sabes? Me encanta tu trabajo porque nos mantuviste atentos desde que comenzaste hasta el final. Y esa es la función de un artista. Te felicito. A mí me encantó particularmente. ¡Bravo! ¡Paletazo! De una vez. 3, 2, 1. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Felicidades! Muy bien. Ahora sí, el siguiente participante es Paolo Asmat. Y llega con mi negrito Vinches. Llega caracterizado de mamá. ¡Ay, qué lindo! Ya está en personaje ya. Muy bien. Vamos, listos y preparados. 3, 2, 1. Yo imito a... Es imposible. Que pase el siguiente, por favor. El siguiente soy yo, doctor. Doctor, ¿quiere que le diga la verdad? Hace más de media hora que llevo esperando acá. Señor, discúlpeme, pero estaba atendiendo a otro paciente, señor. Ah, está bien, doctor. ¿Qué? ¿Por videollamada? No, por la Ouija. Bueno, señor, discúlpeme usted, pero yo quiero preguntarle cómo se siente, señor. Es que, doctor, doctor mío, hace aproximadamente una semana entera que no duermo ni tampoco puedo comer. Mamá, bueno, si usted dice que no come ni duerme, entonces yo digo que usted tiene hambre y tiene sueño. Bueno, doctor, ¿le parece gracioso que me diga eso? Doctor, mi operación al ojo me preocupa mucho. Dígame, ¿lo voy a perder? Señor, no se preocupe que yo le cuido bien el ojo. ¿Qué? Más bien, señor, lo que pasa, señor, yo le doy su ojo en una cajita, señor. Se lo doy a usted y si usted lo pierde... No es problema mío, no, señor. Doctor, yo no estamos para payasadas. Dígame la verdad. Mis análisis, ¿cómo estoy? Bueno, señor, lamento decirle que aquí los análisis dicen que a usted tenemos que mandarle a hacer una plaquita. ¿Al tórax? No, señor, una plaquita de mármol. Doctor, dígame, ¿cuánto tiempo me queda de vida? Oiga, doctor. No, señor. Dígame la verdad. ¿Cuánto señor. Tiempo me queda de vida? Lamento decirle, señor, que a usted le queda poco día de vida. ¿Cuánto? Bueno, más o menos unos 5, señor. ¿5 años? No, señor. 5 meses? Tampoco, señor. 5 semanas? Peor, señor. ¿Entonces cuánto? Le quedan 5, 4... 3, 2, 1. ¡Excelente! Cuadradito el tiempo, muy bien.
calidad, Pepe Moreno. Bien, mamá, bien, bien. Calidad. Ahora sí. Vamos a ver. Uy, el jurado está deliberando. ¿Ah? Vamos a ver qué dice la tía Gloria. Bueno, justamente aquí estamos conversando con el jurado, que nos ha dejado impresionados, sobre todo cómo ha progresado, ¿no? De un concurso al siguiente, vemos que ha progresado mucho, te felicito. Este es un personaje también muy rico, muy querido por el público y muy difícil de... Y sobre todo hay una cosa que nosotros los que somos comediantes es manejar el tiempo, los timing que se llaman. Y lo han manejado muy bien, claro, has estado al lado del maestro Carlos Vinches, ¿no? Eso te da una ventaja, pero te felicito igual. Muy bien. Muy bien. ¡Puntuación! ¡No! ¡Bien! ¡10! El primer participante que ha sacado 2-10. ¿Qué opina? Bueno, la verdad, estoy muy contento. No sé si botar mi lágrima, pero quiero agradecer a Vilce y a todos ustedes. Oh, ¡epa! ¡Mamba! ¡Mamba! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién sigue? ¡Uy, Dios mío santo! Vamos a ver. Pero sigue. Yair Vidales, que viene de Nazca. Él va a caracterizar a Laura León y viene con mi amigo Yuquita. ¡Fuerte las palmas! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, mi tesoro! Escúchame. ¿Dice eres Laura o eres la serpa? Soy una de la serpa. Una de la serpa. Escúchame. Yuquita, ¿qué tal ha sido participar con Yuquita? Uy, muy bueno, muy bueno. No te creo. Sí, bueno. Lo va a hacer muy bien, confío en él. Pero todas maneras ya me voy despidiendo. Así que... ¿Todo listo, Yuquita? Así es. Yo te tengo fe, Yuquita. Gracias. Yo te tengo fe. Así que... Todo, grande Yuca. Grande Yuca. Nada que la yuca, piña. Grande. Nada que la piña, no. Nada, yuca, yuca, yuca. A la cuenta de tres. 3, 2, 1, yo invito a... ¡Vamos, Yuquita! Ya, pasa, tesoro, te voy a multar. ¿Laura? No, la tía Gloria. Claro, pues, hijito. ¿Y qué hace vestido de policía? Ay, mi tesoro, tú sabes que la situación está difícil. Entonces tengo que recursearme, tesoro. Me imagino, sí. Pero en todo este día que estás trabajando de policía... ¿Cuántas cosas te han pasado? Uy, muchísimas cosas. Por ejemplo, yo ahorita ya no canto dos mujeres un camino. Canto dos choferes, un sencillo, mi tesoro. Y te cuento una cosa, mi tesoro. Sí. Acabo de chapar a un hombre que se pasó la luz roja. No. Encima se fue contra el tráfico, tesoro. Me imagino de frente al calabozo. No, lo llevé a la máquina a chupar. ¡Claro que lo llevé al calabozo, pues, tesoro! Ya me imagino. Ay, no. Sí. ¿Qué más, cuéntame? Estoy preocupada, tesoro. Pasa que tú sabes que se acercan las fiestas navideñas. Así todos es. Quieren tomar. Así pero es. Yo ya he dicho, he sido clara. Los únicos que beben y beben y beben son los peces en el río. Así que no te quiero ver tomando con ellos, que supuestamente los peces son tus amigos, tesoro. ¿Ah? O sea, no vamos a ir a Maquisapa. No, no vamos a ir al Maquisapa donde acostumbras a tomar. Uy, otra cosa, mi tesoro. ¿Qué más? Dos monjas pasaron en una moto. ¿Y? Casito las atropella el tráiler. Y me acerqué y le dije, monjitas, ¿están bien? Sí, porque vamos con Dios. Las multé, tesoro. ¿Las multaste? Porque si van con Dios, son tres en la moto, tesoro. Y solamente pueden ir dos personas, tesoro. Bueno, Laurita, yo te comento una cosa. Dime, tesorito. Que yo soy daltónico y me pasé la luz roja. ¡Multado! ¿Pero por qué? Si te estoy diciendo que soy daltónico. Mira, en Daltonia también hay semáforo, así que ¡al calabozo! No, pero déjame explicarte. ¡Al calabozo! ¡Por favor, que venga, Laura! ¡Que pase, Laurita! ¡Pásale! Bueno, ya acabó. Ay, no, así ya te pareces a Dayan. Dime. ¿No es una de las serpas? ¡Sí! ¡La que canta! Ponte para acá, por favor. Ponte para acá. Yuquita, te felicito. Es la primera vez que no la friegas. Está bien. Una semana lo encerró para que no salga a tomar y lo venga a hacer bien.
Vamos a ver qué opina. Le toca a Lucy Bassi Galupo. Bueno, Yair, la verdad que nosotros te hemos visto también semana a semana y eres un gran concursante, tienes muchísimo talento. Este personaje que lo haces muy divertido, el sketch, cómo lo has llevado, todo ha estado muy bonito. Esta cosa que usas en el que es muy gracioso, que siempre utilizamos, ¿no? Para tener al público encendido. La verdad que te felicito. Muy, muy buena tu imitación y sigue para adelante, que lo estás haciendo súper bien. Maravilloso. Esa Yuquita, muy bien. Yuquita está sobrado, ese va facilito, dice. Vamos a ver el puntaje, Yuquita. Mírenlo, muy sobrado. 3, 2, 1, paletazo. ¡Yuca! Nadie le tenía fe a Yuca. Nadie. Y sacó su primer 10, Yuquita. ¿Qué querías más? ¿Te parece bajo la calificación, Yuquita? Todo listo. ¿Qué? ¿Cómo? Le faltó. Muy bien, lo has hecho muy gracias, bien. Gracias, mi tesoro. ¡Cuidado! Cuidado con el tesorito. Ahora sí viene. Con el tesorito. Ahora sí viene el último participante que yo sé que les va a hacer matar de risa. Con ustedes, Jorge Saavedra de Chiclayo, viene con mi moreno Martín Farfán. Imita a Dayanita. Ponte pestelo. Ya. Ay, no, Dios. De verdad. ¡Ay, abuelita! Yo no puedo con esto. Yo no puedo. Perdón, con no sé esto. Si se podría poner al lado de Dayanita. Dayanita, por favor. Por Dayanita. Por favor. Por favor. No, impostora. Ahora la cuestión es saber quién es quién. ¡Sí! ¡Ay, Dios! Tiene la misma talla. Sí. Oye, la misma talla. Oye, ¿no estás segura que no son hermanos? Sí. Sus padres no han estado juntos. De repente, Max, él es tu hermano Max. De repente. A ver, que hablen para ver quién es quién. Porque nosotros no vamos a saber quién vamos bueno, a ganar. Bueno, yo me siento feliz de estar acá junto a Jorge Benavides y a toda la familia de Yo Imito. Ajá. Bueno, yo me siento contenta por estar con toda la familia de Jorge Benavides. Muy bien. Vamos a dejar que hagan lo suyo. Dios mío. Entra de allá, Dayanita. Me encanta. Hasta cómo camina. Arriba. Impresionante. Vamos, Jorgito. A la cuenta de 3, 2, 1. Yo Imito a... ¡Ahí están los teléfonos! ¡Teléfono! ¡Hola, señorita! ¿Qué le puedo atender? ¡Ay, qué moreno tan guapo! ¡Ay, no! Señorita. ¿Qué escuché? Buenas, disculpe, señor. Recién vengo de La Ceiba. ¿Ya? Y quiero un teléfono nuevo. ¿Un teléfono nuevo? Pero no sé nada de tecnología, ayúdeme. No se preocupe porque... Estos teléfonos son inteligentes, señorita. ¿Ah, sí? Sí. Ay, pero yo quiero uno bruto, que me soporte mucho. Sí. Ah, que sea uno bruto, que no cueste mucho. No se preocupe, son cómodos. Dígame, ¿qué banda usa? Bueno, a mí me encanta a mí lo que es la banda de Te Cuida, Vidos y de los hermanos de IP, ¿no? ¡No, no, no, no! Dígame, ¿y qué plataforma usa usted? Ay, mírame y obsérvame. Sí. Yo uso la plataforma 6 centímetros. ¿Plataforma 6 centímetros? Claro, porque me gusta estar alta, como la Mariela Zanetti, mira. No, pero yo no estoy hablando de sus zapatos, señorita. Ay, bueno, no se preocupe, acá solucionamos todo. Pero dígame, no me ayudas. ¿Usted navega mucho? Ay, a mí me gusta navegar. No. Hacer la Rose en medio de la Antártida, por el Caribe. No, pero es... Pero cuando estoy misia, sí. Me voy de pique en pique. ¡Ay, de pique, seguro! ¡Ay, señorita, está sonando su teléfono, creo! Ay, a ver. A ver, seguro es el topito. Es el tóxico. Amor. ¡Ay, ay, ay! Sí, tengo derecho también. Sí, sí. Ahorita, no, lo que pasa es que vine a buscar mi teléfono. ¿No te acuerdas que te conté? Claro. Ya, pero el vendedor nada me ayuda. Ya. Ok. Cualquier mensaje que me quieras dar, déjamelo en el beeper. ¡En el beeper! Ya, señorita, cuídese mucho. Bendiciones. Ya puede irse ya. Gracias, ¡música, señora! Morena. ¡Ahí están los teléfonos! ¡Los teléfonos! Cuadradito, Dayanita. Por favor, ponte acá, Dayanita. Así que quieres estar alta y usas tu plataforma. Como tú. Obvio. Di, por favor, te queremos, Mariela. Te queremos, Mariela, te amo.
Obvio. Quiero saber la opinión del jurado. Yo mira, sé. Qué grandioso eres. Sí. Qué maravilloso. Me encanta la energía que le imprimes al personaje. Aunque yo siento que pudiste darle un poquito más, porque es evidente, uno como hombre, interpretar un personaje de mujer no es nada fácil. A mí al principio yo no me lo creía del todo y eso no terminaba de convencer a la gente. Pero vamos a ver qué pasa. A mí me encantó de verdad lo que acabo de ver. Y Dayanita, debes sentirte orgullosa en tener a alguien que ya te esté imitando. Claro que eso es. Da mucho de qué hablar, como te lo dije la vez pasada. Ojalá que no te vayan a quitar así. Te faltó tus dos colitas. Y obviamente al lado de un tremendo actorazo. Claro. Un actorazo de primera. Oye, quiero saber el puntaje del jurado. Gracias. No. Vamos a ver. 3, 2, 1. ¡Puntaje! ¡Bien! ¡Excelente! Ahora sí. Vamos a hacer pasar a todos los participantes. Recordemos que hoy abandona uno la competencia. ¡Qué pena! ¡Que pase mi modelazo! ¡Azu, qué guapo! ¡Qué churro, qué rico! ¡Qué lindo! ¡Loca me tiene! ¡Muchas gracias! Ahora sí, en este sobre tengo a los tres más votados, pero también está la persona que esta semana abandonará la competencia. Modelazo. Azu, qué guapo, qué churro, qué rico. Qué lindo. Loca me tiene. Muchas gracias. Ahora sí, en este sobre tengo a los tres más votados, pero también está la persona que esta semana abandonará la competencia. Ayúdame, por favor, Serpita. No. Déjenme ver a mí primero. Primer lugar. Así nos ponemos eufóricos acá. Es el chip. Con 30 puntos. ¡No! ¡30! 30 puntazos. 30 puntos. 30 puntos. El máximo puntaje. Bro, manda. Ajá. Fuerte las palmas para Paolo Azmar. Nunca me dijo. Segundo lugar. Ahí pegadito. 29 puntitos. Pegadito. ¡Yair Vidales! Muy bien. Yuka, salúdale, pues, Yuka. Tú eres su coach, Yuka. Tú eres su coach. Tú eres el artífice. Por favor. Yuka, es la primera vez que participas y sale en segundo lugar. Ahora sí nos vamos al Maquisapa a tomarnos un. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias, Yukita. Con el permiso tuyo nos retiramos. Siéntate, Yukita, siéntate. Ya cámbiame de borracho. Vamos al Maquisapa. Tercer lugar, con 28 puntitos. Puntitos. 28 puntitos. Pegadito. Pegadito. 28 puntitos. Con ustedes, Jorge Saavedra. Fuerte las palmas para los tres primeros lugares. Vayan para atrás, chicos, vayan para atrás. Ahora sí. Gracias. Y ustedes dos. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Uno de ustedes abandona esta noche la competencia. Oh, no. ¿Cómo le han pasado? Bien, señorita. Ya, tampoco molesto, ¿ah? ¿Eh? Así es mi caga, señorita. Alex. Bueno, feliz. Feliz, feliz. Emocional. ¿Algo que quieran decirle al jurado, al público, antes de saber cuál es la persona que se queda y que se va? Bueno, la verdad, las reglas de un concurso es así.
A veces se gana, se pierde, pero para adelante siempre. Claro, pero ustedes no han perdido. Todos han ganado porque están en, un, en el mejor programa de imitación. Por favor, imagínate llegar hasta acá en un programa de imitación al lado de tremendos talentos peruanos. Eso es ya, de por sí están ganadazos. Bueno, se queda una semana más. Con 26 puntitos. Ahí nomás, pegadito. Pegadito. Muchas gracias a la persona que se retira. Pero se queda una semana más para seguir trabajando con nosotros el gran Carlos Olaya. Gracias, Alejandro. Gracias. Bien. Gracias. Bien. ¡Aplauso para ti! ¡Que diga Cusco! ¡Bravo, Cusco! ¡Buena, Cusco! ¡Gracias, Cusco! Muchas gracias a toda la ciudad de Cusco, a la familia cusqueña maravillosa. ¿Qué tienes algo que decirles a tu familia, a tu público y al jurado que hasta ahora ha votado por ti? No, nada, como Alex Vega, para mí el mejor premio es esta bonita experiencia de mi vida. Claro. Nunca pensé que iba a regresar nuevamente aquí al lado, claro, de un grande que lo admiro bastante. Desde que llegué a Trujillo, desde los 10 años, porque recién tuve televisor a los 10 años, porque yo vivía en el Cusco, en el campo. Y un saludo para todos mis hermanos Cusculiactanchispa, para Alto Trujillo. Eres un campeón y estoy seguro que tarde o temprano nos volveremos a encontrar en un escenario. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Ahora sí, tráeme la ánfora porque vamos a conocer quiénes serán los nuevos coach de los participantes. Por favor, mi tesorito, saca. Rápido, que está que me incomoda los tesoros. Voy a cambiar de color. Con el rojito. Sería muy gracioso, pero no. Te toca Martín Farfán. ¡Ya era hora de estar contigo! ¡Ay, se cayó todo! Martín, por favor, ayuda. Usted solo. Paolo, saca por favor, Paolito. Martín, ven a mi lado. Elige bien, ¿ah? ¿Estás seguro? No, Paolo, nada más. ¿Quién quisieras que te toque? Cualquiera, señorita. Menos. Cualquiera, ¿ah? Todo. Muy bien, cualquiera. Muy bien contestado. Mírame qué suerte. Carlos Vinches. ¡Oh, ese es Otra vez. ¡Esto es de más! ¡Qué suerte! ¡Otro 30! ¡Ay! El que sigue, Carlitos. ¡Mucha suerte! ¡Vamos, Carlitos, que tú tienes! ¿Quién no te gustaría que...? Cualquiera. A la fuerza quieres que te diga el yucano. Sí, lo mismo, cualquiera. Tú sabes. No importa. Uy, ¿qué pasó, cualquiera? ¡Yucano! ¡No! ¿Qué pasó? Tranquila. No, mentira. Es Dani Rosales. Ahí está. Lo hacemos, compadre. Jorgito Saavedra. Jorge, escúchame. Tienes 5 pelotitas. ¿Qué sería? ¿Quién quisieras que te toque? La verdad, cualquiera. ¿Estás seguro que cualquiera? Cualquiera. Todos son talentosos. Todos son talentosos. Muy bien. Bueno, mucha suerte. Elige bien, por favor. ¿Estás nervioso? ¡No! ¡Ese no! ¡Sí! ¿Cuál? Ya lo haces por el nexo de ella. Ya. A ver. ¿Por qué no? Oh. ¡Ay, no! ¿Quiere salir de ese papel, ah? ¡Ay, qué miedo! Por primera vez va a ser tu coach. ¡Lucky! ¡Sí!
bien, claro que sí. Ahora sí. ¡Lo va a hacer pelear! Por favor, vamos a ver qué personaje van a interpretar. Hasta cuando te equivocas, eres bella. Ahí está. Hasta cuando te equivocas, te voy a extrañar. ¿Por qué? Si voy a quedar toda tu vida. Lo bueno es que vas a regresar rápido. Gabriela y yo estamos dispuestos para el puesto. No, tú cállate. Ahora sí, vamos a ver qué personaje van a interpretar la siguiente semana. Que pase mi modelo. Que pase la torre. Ahí está. Muñeco. ¡Qué rico tipo! Muñequito. Gracias. Muñe, muñe. ¡El peón de ajedrez! Eso, eso. ¡Es un peón de ajedrez! ¡Una mano! ¡Por favor! ¡Ese es un... ¡Por favor! Es un insulto, perdón, es un insulto al público una mano virgen. No seas sinvergüenza, por favor. Por favor. Que saque, ¿quién quiere que saque? El bebé, el bebé, el bebé. Yuka, tú vas a decidir qué personaje. Saca un sobre. Elige un sobre nada más, Yuka, no es difícil. Morado. El rojo. El rojo. El rojo. Toma. Sí. Rojo como... Rojo como su calzoncillo. Ese Yuka ya no. No, Yuka, vamos. Voy a chinear. Todos están viendo atrás. No, no. ¿Qué fue? Ay, me muero. No. Rambo, Rambo, si no, Rambo, Rambo. Uy, me muero. Rambo, Rambo, Rambo. Peor, es peor. Uy. Insuratal, insuratal. Uy, no, peor. Peor. ¡Qué miedo! Gracias a todo el público que se conecta sábado a sábado. Y la próxima semana, ellos tendrán la difícil tarea de caracterizar a la tía Gloria. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Ahora sí. Lucy, muchísimas gracias. ¿Dónde te estás presentando rapidito? Gracias, Mariela. Gracias a todos. Este jueves, no te lo pierdas, que ya quedan poquísimas entradas. Los esperamos en el Centro de Convenciones Bianca con la comedia Locas de Humor. No se lo pueden perder, ¿ah? José. Y bueno, nada, ya saben que me pueden ver allá el 15 de diciembre en Casino Fortuna. El 16 en Bianca. Centro de Convenciones Bianca. Paso. 31 de diciembre en el Rosedal. Llévame pues para, yo te presento, vamos, vamos, yo te presento, tía Gloria. Tía Gloria me va a acompañar. Exacto, yo la voy a acompañar acá. El 2023, todo bien, muy bien. Bueno, gracias, esto ha sido todo.